Un saludo cordial, Honduras. Vivimos tiempos de ventisca, tiempos de lluvia, tiempos de abandono, tiempos en los cuales salen a flor de tierra todas las consecuencias de decenas de años de descuido y de falta de planificación. Llover llueve en todos lados. Vivir cerca de los ríos y de las playas, en todas las ciudades del mundo y en todos los países del mundo hay construcciones. ¿Cuál es entonces la consecuencia que nosotros tenemos aquí? Devastación, angustia, zozobra, miedo, destrucción, damnificados, albergues, emergencias, compras directas, casi todos los años. Casi todos los años. Es indiscutible que aquí ha habido una falta de planificación evidente y les toca a los gobiernos locales, en muchísimos casos, atender las emergencias con limitadísimos recursos, casi sin logística, para atender problemas globales que el gobierno central debería de resolver integralmente. Hoy revisamos la situación de la emergencia en el país, en un país desprotegido, en medio de una temporada de lluvias. Conectaremos con alcaldes de distintos lugares del país, preferentemente del Valle de Sula, que nos van a compartir cuál es la situación que hoy por hoy están viviendo. Portadas de los periódicos de esta mañana nos dan cuenta de lo que ha ocurrido en Honduras y de lo que está ocurriendo en Honduras. El prestigiado diario El Heraldo dice que en Occidente y en el Norte sufren por daños de las lluvias. Más de 7.000 familias afectadas directamente por las intensas lluvias que han caído en el occidente y en el norte del país. Ese es el detalle de las consecuencias en la vida particular de familias enteras, de comunidades enteras en esa región productiva de Honduras. Hay decenas de áreas geográficas incomunicadas y ríos que se desbordan. Las Fuerzas Armadas, COPECO y las alcaldías han empezado a atender a los damnificados. Por su parte, el decano del periodismo nacional, el diario La Prensa, presenta esta mañana en su portada alerta roja en Cortés, en Copán, en Santa Bárbara y en Islas de la Bahía. El Ulúa se ensaña con el valle otra vez. Otra vez. Lo que venimos diciendo, recurrente, cíclico. Cada septiembre, cada octubre, cada noviembre, todos los años, el mismo cuadro. Zonas bajas de El Progreso, Villanueva y Pimienta fueron inundadas por crecida del río Ulúa. También hay sectores anegados en La Lima y pronostican más lluvias. Este dato es escalofriante. Al menos 5 muertos y más de 33.000 afectados. CNN esta mañana informaba de 7 muertos. Uno que sea ya es una tragedia. Dolorosísima, terrible. Hay centenares de damnificados, evacuados e incomunicados, apunta el decano de la prensa escrita del país. Vamos a tocar el terreno de la realidad y ver lo que está ocurriendo sin que nos vengan burócratas encorbatados de Tegucigalpa a contar historias. Los que viven todos los días la emergencia en el campo, en el barrio, en la comunidad, en la aldea, con los vecinos, los que sirven de paño de lágrimas para los vecinos y para poder resolver los problemas de la comunidad ahí en el sitio. Don Carlos Rivera es el actual alcalde de Potrerillos en el departamento de Cortés. Le agradezco, honorable alcalde, la gentileza que tiene de atender nuestra comunicación esta mañana. También hablaré con la ingeniera Cintia Abreu, que es gerente de desarrollo social e integrante del Comité de Emergencia Municipal del Progreso en el departamento de Yoro. Hablaremos también esta mañana con el honorable alcalde de San Manuel en el departamento de Cortés, don Arturo Castro, y el honorable alcalde del municipio de Omoa, en el departamento de Cortés, don Ricardo Alvarado. Señor Castro, me permite, perdón, señor Rivera, me permite que primero saludemos a las damas. Si usted me levanta la mano, yo procedo. Ante todo. Magnífico.
Doña Cintia Abreu, es un gusto tenerle esta mañana con nosotros. Muchas gracias por aceptar nuestra comunicación. Hola. Mucho gusto a todos. Mucho gusto, Darío, alcalde Arturo Castro y los demás alcaldes que están aquí presentes en este foro. Gracias, ingeniera. Muy brevemente y muy puntualmente, infórmenos. ¿Cuál es el panorama en su municipio, en el progreso en este momento? Bueno, actualmente nos encontramos en una declaratoria de emergencia, ¿verdad?, roja a nivel del país y también a nivel de nuestro municipio. Nos encontramos en alerta, ya que pues, las condiciones de los bordos en que se encuentran nuestros bordos no son las adecuadas y pues estamos siempre preocupados, ¿verdad?, por la inminente crecida que ha tenido el río Ulúa y pues esto preocupados a toda la población durante pues toda esta emergencia en donde hemos evacuado más de 1,000 personas, ¿verdad? Que ya los tenemos en los diferentes albergues que se han habilitado. ¿De dónde los han movido? ¿A esas 1,000 personas de dónde las han movido, ingeniera? Bueno, todas vienen de la parte de los campos bananeros, desde Buenavista hasta Dora y del sector sur, ¿verdad? De la Tarrera, Finca 8, la 10, en donde hemos habilitado estos 10 albergues, en la Escuela San José, la Pedro Pascual Amaya y otras 8 escuelas más, ¿verdad? Que donde les hemos apoyado desde el inicio con, bueno, les hemos brindado las colchonetas, las frazadas, alimentación, todo lo que sea necesario para que ellos puedan estar adecuadamente dentro de estos albergues. Todo esto, pues, por parte de la corporación, con fondos propios de la corporación municipal, ¿verdad? Los primeros, como lo marca la ley, las primeras 72 horas debe ser el apoyo municipal. Ya luego, en el marco de la ley, pues, le toca al gobierno también ser parte del apoyo para esas familias, porque obviamente, ¿verdad?, las municipalidades pues no dan abasto. Así que hacemos el llamado al gobierno para que nos puedan apoyar con lo que son las diferentes necesidades que tenemos en los albergues. Ayer estuvo el alcalde, el abogado Alexander López, presidente del COE, reunido con el ministro de Copeco, con la viceministra de Copeco y otros ministros, ¿verdad?, en donde pues estuvimos reunidos todo el COE en pleno, con las diferentes instituciones también que somos parte, para poder brindar un informe acerca del EDAN, ¿verdad?, de la evaluación de daños que hemos tenido, en donde hay muchos puentes todavía que no han sido reconstruidos. Tenemos, por ejemplo, algunos puertos que también, pues ahorita han cedido en la parte del norte, y pues necesitamos el apoyo para que se pueda hacer una evaluación de todos estos daños y se pueda reconstruir lo más pronto posible. Ingeniera Abreu, infórmeme si en las comunidades de donde tomaron a este millar de personas hay inundaciones ya en sus viviendas o lo hacen ustedes por precaución. Bueno, la mayoría de las personas evacuaron por precaución debido a los diferentes eventos que han ocurrido en años anteriores, pues ya las familias han quedado con miedo y deciden. Y ya que hemos capacitado también los poderes y todos ellos deciden evacuar para preservar sus vidas ante todo. Asimismo, pues hemos brindado insumos como ser sacos a los diferentes patronatos que se quedan en las comunidades, resguardando los bordos, y mantenemos una comunicación constante con todos los poderes. Tenemos turnos aquí 24 horas, aquí estamos activos, ¿verdad? 24 horas, tenemos un equipo asignado a cada albergue donde pues también ahí ellos están atendiendo a la población. Y bueno, es un arduo trabajo que se está realizando, ¿verdad? Por parte de la corporación municipal, por parte del alcalde, el abogado Alexander López, y por parte de todas las instituciones que son parte, como la Cruz Roja, Bomberos, Policía Nacional, y pues esperamos que junto con el gobierno nos podamos sumar a poder pues apoyar a toda esta población y que la emergencia que estamos viviendo hoy pues se termine de la mejor manera y que la población pueda regresar a sus casas. Gracias, ingeniera. Ya continuaremos conversando con usted en unos instantes. Alcalde Carlos Rivera de Potreríos, ¿cuál es el panorama que vive su municipio? Es un gusto que nos atienda esta mañana. Buenos días, Darío Vanegas, mi amigo. Muy buenos días, mi hermano Arturo de San Manuel, Cintia en Progreso. La verdad que a la población
comunicarles de que el municipio de Potrerillo ha tenido la emergencia roja desde el 1 de octubre, que cayeron grandes precipitaciones de agua en el municipio de Potrerillos. Fue algo que nos afectó 308 familias, a 350 campesinos, y esto nos ha afectado desde el 1 de octubre. Pero en conjunto con COPECO, ¿verdad?, con el subcomisionado Fran Antunes, hemos trabajado arduamente en darle atención a las personas que fueron afectadas, ¿verdad? Hemos hecho un trabajo también de infraestructura desde el año pasado, cuando nos reunimos con el ministro Octavio Pineda en San Manuel Cortés, con el compañero presidente Arturo Castro, y le hemos expresado al ministro, porque él nos buscó a nosotros para ver realmente las necesidades que tenemos en cada municipio. Y hemos dado a conocer todas las necesidades de nuestro municipio, Potrerillos Cortés, y hemos encajado en el tema de dragados en el municipio de Potrerillos. Y el año pasado, por ejemplo, cuando el huracán Julia, antes el municipio se estaba hasta un mes inundado, y en una semana pudo evacuar el tema de acuerdo a los dragados que hicieron el año pasado. Hoy en día estamos solicitando al ministro del FIS nuevamente, a la CID, 5.53 kilómetros de limpieza de cunetas y 4 kilómetros de dragado en quebradas y quineles en el municipio de Potrerillos Cortés. ¿Por qué lo están solicitando ahora, que estamos en medio de emergencia, alcalde Rivera? Y en alerta. Alcalde Rivera, ¿por qué lo están solicitando ahora que estamos en medio de la emergencia? ¿Lo solicitaron antes y no lo atendieron, o no lo han solicitado antes? Ya se hicieron las primeras intervenciones, Darío, ¿verdad?, de parte del FIS. Y hoy en día, pues, de acuerdo a las tormentas que cayeron el 1 de octubre, que fue aproximadamente 250 litros por minuto por metro cuadrado, nunca visto en el municipio estas tormentas que ocasionaron grandes desastres en el municipio de Potrerillos Cortés. ¿De qué grandes desastres me está hablando? ¿Cuál es la afectación directa de estas 308 familias que nos comentó alcalde Rivera? Fueron afectadas totalmente por las lluvias, ¿verdad? Y unas lluvias inmensas, en el cual pues ya prácticamente ya las personas están en sus hogares, porque fue una lluvia de paso en el desbordamiento de quebradas. Y lo ilógico de la vida, hoy en día, en este año se han inundado las personas de la parte alta del municipio, no las personas de la parte baja. Uh-huh. El año pasado, la CID quiso hacer un bordo en la zona de cultivos de cañera, uh-huh, para protecciones de cañera, pero nosotros no lo permitimos, porque la prioridad de la presidenta en este momento es salvaguardar las vidas de los seres humanos, y por eso no lo permitimos. Hoy en día, con esta subida que tuvimos de 5.65 metros del río Lúa, el 50% del casco urbano hubiera estado inundado. Uh-huh. Pero porque no se hizo ese bordo, prácticamente la zona baja del municipio no se inundó. Sí hubieron afectaciones, pero no se inundó el casco urbano del municipio de Potrerillos Cortés. Así que todo estudio hidrológico tiene que hacerse antes de ir a construir un bordo o ir a hacer una carretera. Por las afectaciones, menciono carretera, Darío, por las afectaciones que nos hace hoy en día en el municipio de Potrerillos Cortés, la carretera CA5, que no se hizo el estudio hídrico realmente para construir esta carretera, y dejaron cajas puentes de 1 metro o 1 metro y medio. Ya hablaremos de ello y de otros detalles, querido alcalde, así como conectaremos con otros líderes de gobiernos locales del Valle de Sula, quienes les agradezco su gentileza de compartir con nosotros el foro de TV Azteca esta mañana, que vamos a detener un minuto para la publicidad. Retornaremos en menos de lo que canta un gallo.
Conecto esta mañana con el honorable señor don Arturo Castro, alcalde del municipio de San Manuel en el departamento de Cortés. Un enclave urbano que tiene una gran potencialidad productiva, que aporta muchísimo a la economía del Valle de Sula y por lo tanto a la economía de Honduras, y en donde vive, como en las otras comunidades de este hermoso país, gente maravillosa que está afectada por el temporal de lluvias. ¿Cuál es el reporte que usted nos tiene ahora, honorable alcalde Castro? Es un placer escucharle. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, don Darío. Quiero primero agradecerle por la oportunidad que nos da a nosotros los alcaldes y a la compañera Abreu por compartir con usted en este programa. Decirle también que fue muy acertada la presentación que nos hizo y la forma en que describió la labor que hacemos como alcaldes. Hasta el día de ayer, el último reporte que tuvimos hasta las 11 de la noche, tenemos nosotros en San Manuel 4 albergues habilitados y 670 personas afectadas por esta emergencia, de las cuales una buena cantidad está ubicada de manera informal en la mediana de la autopista, que eso casi no nos hace difícil controlarlo, pero el resto está ubicado en 4 albergues de la comunidad. ¿Cuál es la afectación de estas 670 personas? ¿De qué manera han sido perjudicados, honorable alcalde? Bueno, la mayor parte de estas personas fueron afectadas por la cantidad, por la precipitación, las altas precipitaciones. No ha sido problema de ruptura de bordos o filtraciones de canales. La cantidad de agua que se precipitó el jueves y el viernes pasado hizo que ese mismo día, viernes y el sábado, muchas familias tuvieran que evacuar sus viviendas con ayuda nuestra y de Copeco, pero por la cantidad de lluvia. O sea, es decir, las personas, las comunidades están ubicadas debajo del nivel de la CEA 13. Es lo que decía el compañero Noé. El nivel de las comunidades está por debajo de la CEA 13, y por el lado sur, por el lado norte, tienen el canal Maya. Entonces están atrapados entre dos estructuras, por decirlo así, con nivel superior al donde están ubicados estos asentamientos, estas comunidades. Es decir, para algunos municipios la carretera pavimentada principal que pasa a su lado se convirtió, dada la falta de prevención y la construcción no adecuada, en una especie de bordo más bien. ¿Eso quiere decirnos? Es correcto. Permítame, don Darío, de saludar al compañero Noé Rivera, porque yo poca... al alcalde de Potrerillo, nuestro compañero de la Mancomunidad del Valle de Sula, y a la compañera ingeniero Cintia Abreu, un gusto para mí compartir con ellos. Y bueno, y referente a lo que está diciendo, es así, ¿verdad? Así tenemos todo el corredor de la CEA 13, en donde 7 comunidades están por debajo del nivel de la carretera. ¿Cuáles son esta esas comunidades? Esta no fue construida recientemente, como fue construida la colonia Pineda número 1, la colonia Reyes Caballero, Unión, 15 de septiembre, Casanave, el Coule, la Democracia, la Guadalupe y Comunidades Unidas del Banano. Todo eso está por debajo del nivel de la CEA 3. ¿Cuánto ha llovido sobre San Manuel, alcalde? Pues la cantidad de milímetros no la tengo, pero estoy completamente seguro que sobrepasa los 300 milímetros, ¿verdad? Es algo increíble. En dos días se precipitó una cantidad enorme. Lluvias de 100 milímetros son una cosa riesgosa, y el triple de esto, 300 milímetros, pues es una cantidad inimaginable de agua, porque no era el torrencial, sino lo continuo. Es decir, no paró de llover durante 36 horas. Uh-huh.
Te invito, alcalde, para que compartamos estas imágenes que nos va a ofrecer nuestro periodista de la Fuerza Informativa Azteca en San Pedro Sula, Samuel Cuello, quien se encuentra en la colonia Jehová Jiré de la circunscripción del municipio de San Manuel Cortés, cuyo gobierno local rectora usted. Samuel, buenos días. ¿Qué quiere contarnos usted de lo que está viendo en este momento? Grave, dice. Ya estamos grabando, gordo. Así es, muy buenos días, licenciado Darío Vanegas. Buenos días también a sus nobles invitados que están este día con usted en el foro. En este momento, pues, ubicados en la colonia Jehová Jiré de San Manuel Cortés, donde ustedes ya pueden observar. Queríamos comenzar con este off porque, vean ustedes, las personas están saliendo y ya tienen más de una semana de estar de esta manera. Me encuentro con, amigo, ¿cuál es su nombre? Con don Wilfredo Paredes, en este momento que nos ha traído hasta este sector para comunicarnos, para que ustedes vean en estas imágenes lo que está ocurriendo actualmente. Lo dejamos con usted. ¿Qué es lo que ha ocurrido actualmente en esta colonia Jehová Jiré que los ha obligado a ustedes a salir a los bulevares? Los ha comunicado la lluvia, ¿me entiende? La lluvia y la profundidad que hago de agua que hay acá. ¿Su casa ha sido afectada? Sí, afectada mi casa, sí, no, mira cómo se mira ahí, pues ahí se mira. Está llena de agua. ¿Tuvieron que salir ustedes entonces? ¿Hace cuánto salieron ustedes desde acá? Ya tenemos como 5 días de estar ahí en el bulevar, cuando empezaron las tormentas fuertes. Usted vive al lado del bordo prácticamente. En el bordo, al lado del bordo. Así. ¿Dónde comenzó a filtrarse el agua? Del bajo, por bajo. Por bajo. Bueno, en este momento hay ciertos alcaldes que están ahí con el licenciado Darío Vanegas, que también nos puede brindar un poco más de detalles. Esta colonia pertenece al municipio de San Manuel. Esto solamente es la primera parte, porque ya son varias casas las que han salido. Me imagino que son casi 200 familias, me decía usted. 200 familias son acá, sí, correcto. 200. Necesitamos nylons, comidita para los niños. Bueno, en este momento, licenciado Vanegas, que estamos ubicados aquí en la colonia Jehová Jiré del sector de San Manuel. Si quiere, pues sigamos caminando, para que nosotros nos comience también a brindar un poco más de detalles acerca de... Porque esta es la casa de su hijo también, ¿verdad? Sí, la que estamos viendo en este momento. Sí, de mi hijo, sí. Está una sola familia acá, con mis hijos. Si nos describe más o menos lo que siente usted cada vez que tiene que salir de aquí, de este sector. ¿De cómo así? ¿De salir de la...? O sea, cada vez que usted sale de aquí, ¿qué es lo que piensa? ¿Piensa lo peor siempre por sus cositas? Sí, salir no es fácil de la casa. De las cositas que perdí ahorita, porque estoy bien, mira que todo se me quedó encerrado ahí, todo mojado. Es difícil, ¿verdad? Queríamos observar, ¿podemos entrar por acá, don Will, a la casa de su hijo? ¿Podemos entrar a su casa para ver en este momento cómo está, para ver cuánto es la afectación que ha tenido también este río Ulúa en este sector, ya que sabemos que es el río Ulúa, por cierto, el que está teniendo estas afectaciones, licenciado Vanegas? Vamos a movilizarnos por acá. Uf, cuidado porque el lodo está bastante espeso. Vamos a tener cierto cuidado. Vamos a movilizarnos por acá en este momento junto a don Wilfredo Paredes. Bueno, difícil el acceso. Y esto es lo que tiene que vivir cada una de las personas, ¿verdad, don Will? Sí, así es. Mire, es difícil. Mire cómo estamos acá. Bueno, si me ayuda ahí porque creo que me... Vamos a ver. A ver, ayúdeme un poco ahí. Ahí está, bueno. Nos quedamos un poco aquí afectados. Bueno, coméntenos un poco acerca de lo que ocurrió. ¿A qué horas comenzó a filtrarse el río? Aquí comenzamos en la mañana, comenzó el río a salirse por bajo. Por bajo, porque no ha rompido todavía. ¿La filtración es por abajo? Es por bajo, por lo que lo comentamos nosotros aquí. Estamos comunicados, pues, porque el río molesta por bajo, el agua. La filtración del agua. ¿Salió por abajo del suelo entonces? Por bajo, sí. Palmeras. Bueno, en este momento, alcalde, pues escuchamos. Gracias, Samuel. Le agradezco mucho la gentileza de ese primer contacto. Seguramente lo tendremos en algunos minutos en adelante. Alcalde Castro, ¿qué comenta de lo que ha visto? Bueno, en primer lugar, lo que dice el vecino es correcto. Yo mencioné que no había habido filtraciones porque me referí específicamente a las comunidades de la 15 de septiembre, Reyes, Unión y Pineda. Pero en el caso de la Jehová Jiré, que es un asentamiento humano ahí en esa CA 13, sí, con la crecida del Ulúa ya hay filtración porque ya el río Ulúa está pegado a la borda, se salió de su cauce y está presionando la borda de contención. Entonces sí hay filtración, aparte del agua retenida por la lluvia, que ya la tenían ellos desde el día viernes de la semana anterior. Sí. Y mencionarle también que el día de anoche
estuvimos nosotros entregando hasta altas horas de la noche colchonetas para que los niños y los adultos, todas las familias que están en la CEA 13, pudieran dormir sobre colchonetas. Compramos los nylon que menciona él en el Progreso y Oro, los entregamos a la presidenta del patronato para que la gente pudiera techar sus covachas que ponen en la mediana. Y el día de hoy a las 8 de la mañana, al terminar este programa, personal de la municipalidad se va a desplazar a entregarle raciones alimenticias a las 65 personas que están ahí. Cuando él habla de 200 familias, son los dueños de las personas que pretenden los terrenos, pero habitado en este momento, las personas que están siendo afectadas, tenemos el listado de la presidenta del patronato de 65, que son las que vamos a atender con raciones alimenticias que gentilmente nos dio y oportunamente nos dio nuestro subcomisionado Frank Antunes de Copeco, que agradecemos por todo el apoyo que nos está brindando, ¿verdad? Colchonetas y alimentos para frazadas para todas las personas que están siendo afectadas. Permítanme, honorables invitados, detener un minuto la conversación. Después de una pausa comercial retomaremos la plática. Ingeniera Cintia Abreu, de la Municipalidad de El Progreso y Oro. ¿Tienen ustedes ahora, a pesar de que ya tienen 308 familias a las que les están asistiendo en prevención de mayores daños, tienen ustedes en El Progreso latente el peligro de inundaciones o de filtraciones que perjudiquen a familias, sobre todo en las zonas más bajas del municipio? Sí, de hecho, pues se está haciendo una evaluación de daños a diario, ¿verdad?, para con el personal técnico y para poder brindarles toda la atención a estas familias y a las que están también en las zonas pues aledañas al río Lúa. La verdad que al ver ahorita las imágenes que puso de la familia saliendo ahí en San Manuel, ¿verdad?, me traen pues mucho pesar. Prácticamente porque yo lo he vivido también en mi vida personal, ¿verdad? Salir de sus casas solo con unas bolsas, ¿verdad?, en la espalda. Eso sí, pues da mucho pesar porque, bueno, igual nosotros, imagínense, yo recuerdo que desde el MISH estamos viviendo lo mismo con mi familia, porque yo soy de los Campos Bananeros también, y pues salir así y perder todo el trabajo que se ha hecho. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad?, mi papá, un trabajo de 20 años, se perdió con los huracanes Eta y Iota, y pues él no pudo regresar a su casa. Es por eso que pienso que ya como gobierno deben de trabajar pues ya por el bienestar de toda esta familia, no pensar en el bienestar personal, sino que trabajar como se debe, trabajar en la reconstrucción de bordos, la construcción de las represas Llanito y Jucatullo, que son las que nos favorecen aquí para que pues el río Lúa pueda descansar en estas represas. También el desolvamiento del río Lúa, que tiene metros de desolvamiento, y eso disminuye la capacidad hidráulica del municipio. Necesitamos asistencia humanitaria, ya que tenemos 8 días de estar apoyando con fondos municipales. Y la ley dice que los primeros 3 días y luego pues toca al gobierno, ¿verdad? Entonces necesitamos el apoyo para más de 1,000 albergados que tenemos. Se necesitan colchonetas, frazadas, kit de higiene, leche, pampers, etcétera. Varias cosas que pues tenemos la necesidad. También necesitamos una reconstrucción de la terracería urbana, rural y de la montaña también, porque la montaña ha tenido deslizamientos con estas lluvias. Entonces también estas comunidades han sido afectadas. Además de eso, es necesario la construcción de los bordos fracturados en finca 3, finca 4, la canalización de los canales en Guanchías, canalización en la Policarpo, en la parte urbana. Necesitamos reforzamiento de los bordos en Río Chiquito, Soberano, Buenavista, porque ahorita toda la noche esta gente estuvieron en vela, esperando que el bordo pues rompiera en cualquiera de las cosas, porque tiene debilidad, ¿verdad? Entonces no es justo que estas familias pasen eso todos los años.
en la parte de la montaña igual, los deslizamientos que se necesita que se incorporen a la red vial de a la red vial terciaria, ¿verdad? Porque son zonas productivas, igual esta zona de los campos, las carreteras necesitamos que sean incorporadas a la red secundaria y que no sean pues estadas en el olvido por parte del gobierno, porque pues son productivas de banano, plátano, palma, y no es justo que todo este producto se pierda cada año. Ingeniera y que Abreu, las familias también pierdan el trabajo que han realizado. Ingeniera Abreu, ¿me plantea usted o nos comparte usted una lista de necesidades como si las necesidades existen desde hace 200 años y los gobiernos se fundaron esta semana? Yo sé que se debe, que se necesita un esfuerzo integral del gobierno central y de los gobiernos locales. El gobierno central tendrá que respondernos por eso y explicarnos de verdad muchísimo. Tienen muchísimo que explicarnos. Primero tienen que hacer las cosas y después, cuando tengan tiempo, que nos la expliquen. Pero particularmente, la Municipalidad del Progreso, ¿qué ha hecho? Porque usted misma dice, es injusto ver a estas familias todos los años, en el mismo calvario, en el mismo sufrimiento. Dígame en 30 segundos, ¿qué ha hecho su gobierno local para que esta situación no se presente? Bueno, hemos hecho las gestiones adecuadas con el gobierno también para que puedan irse para los huracanes. Este yo tuvieron varias aperturas de bordo, ¿verdad? En donde pues se hizo la gestión junto con las comunidades ante el gobierno y pues estuvo trabajando durante todo el año para tapar estos desbordamientos que tuvieron, y esto pues ha permitido hasta el momento que algunas de las comunidades no se hayan inundado. Tenemos filtraciones en algunas comunidades, pero se ha realizado el trabajo. Asimismo, pues hemos estado en apoyo a todas las comunidades y pues en emergencia ya las personas saben también de que son zonas vulnerables y que tienen que evacuarse de alguna u otra forma. Entonces, nosotros hemos estado siempre en comunicación. Asimismo, pues el alcalde tiene pues todo el presupuesto también para poder trabajar en reconstrucción de carreteras. Estuvimos apoyando en la limpieza cuando los huracanes estallaron. Entonces, las gestiones se han hecho, ¿verdad? Entonces, esperamos una respuesta definitiva. Sabemos que la reconstrucción de represas no es algo pues que cuesta a dos lempiras, ¿verdad? Pero sí, pues hay que tomar cartas en el asunto. ¿En esta emergencia les ayuda el gobierno? ¿Cómo dicen? ¿En esta emergencia les está ayudando el gobierno o no? Bueno, hasta el momento hemos tenido ayer la reunión con la viceministra. No, reuniones no, perdóneme, de reuniones no me cuente. Es decir, no me hable de los dolores de parto, muéstreme al niño. ¿Les ha ayudado el gobierno, sí o no? Estamos esperando que ellos entreguen algunas donaciones, ¿verdad? Por parte del COE, porque igual hemos estado... No les ha ayudado nada, entonces. La corporación municipal es la que ha estado pues apoyando todo lo que son los albergues y las comunidades. Entonces, precisamente, según nos informaron, viene el ministro de la City para hacer algunas evaluaciones. Entonces, vamos a esperar a ver qué respuesta tiene el gobierno. Hasta el momento, pues. En conclusión, no les ha ayudado nada. Alcalde Carlos Noé Rivera de Potrerillos, ¿qué ha hecho su gobierno local para evitar estos males cíclicos cada vez que viene el invierno? Cuénteme, por favor. Lo primero que realizamos como gobierno local fue evitar que hicieran un bordo que realmente protegía lo que era la zona de las cañeras, no la zona de la población. Esto, al evitar que hicieran ese bordo, hemos protegido a la población del municipio de Potrerillo. ¿Quién iba a hacer ese bordo en esa dirección que ustedes impidieron? El año pasado la iba a hacer la CIT, ¿verdad? Y nosotros hablamos con la ingeniera Marisa Mena, ¿verdad? En aquel momento, para decirles de que realmente ese bordo más bien causa daño al municipio de Potrerillos, ¿verdad? A los habitantes del casco urbano. De esta manera evitamos que se reparara ese bordo en el sector La Chicadora, porque realmente ese bordo hace un retorno de agua hacia el casco urbano del municipio. Hoy en día, con esa
crecida de 5.65 que tuvo el río Ulúa en las medidas en el puente de Pimienta, nosotros nos hubiéramos inundado prácticamente un 35% del casco urbano del municipio, pero gracias a Dios, ¿verdad?, no se dio esa construcción de ese bordo de protección a cañeras y acudimos al llamado de la presidenta en aquel momento que lo primordial y la prioridad era los seres humanos. Así que de esta manera nosotros pues acudimos a eso, hicieron caso los de la CID, no construyeron ese bordo y hemos estado haciendo en conjunto con el ministro del FIS dragados en los quineles, dragados en quebrada, ¿verdad? Hoy en día, en esta semana, después del 1 de octubre en adelante, hemos estado haciendo dragados con el subcomisionado de Copeco, Fran Antúnez, en toda la población, ¿verdad?, en las quebradas. De esta manera, pues también le hemos hecho la solicitud al ministro del FIS para que traguemos o limpiemos 5.53 kilómetros de cureteado y 4.0 kilómetros de dragado más de quebradas para evitar más inundaciones por motivos de lluvia. Alcalde, ¿se siente usted protegido? ¿Se siente usted apoyado por el gobierno central? La verdad que sí, la verdad que sí. El gobierno central nos ha apoyado, ¿verdad? Más el ministro del FIG, Octavio Pineda, ha estado enfocado. Arturo es testigo como alcalde de San Manuel. Ha estado enfocado en el tema del Valle de Sula, ¿verdad? Y nos han dado respuesta a lo solicitado, ¿verdad? Esto ha venido a darnos gran espacio en el tema de tenerle medidas de mitigación a la población del municipio de Potreríos Cortés. Alcalde, es una misma pregunta para los dos. Si quiere una respuesta lo más contundente posible, de acuerdo a cómo son ustedes, que no dudo de su inteligencia y de su franqueza con nosotros. ¿Cuál es la solución integral en el Valle de Sula para evitar que noviembre, sean meses de pesadilla para miles y miles de habitantes? ¿Cuál es la solución integral? Alcalde Rivera. La verdad, la solución integral son las represas, ¿verdad? En eso pues se ha tenido reuniones con el gobierno central para el tema de las represas. No se le ha visto la ejecución de esta represa. Ese es el final de la problemática en el Valle de Sula. El Valle de Sula está totalmente asolvado, ríos, quebradas, cunetas. Lo que mencionó la compañera Cintia Abrao es totalmente ese asolvamiento que eleva los niveles más de los ríos cada año más y está afectando todo lo que es el Valle de Sula aquí en el Valle de Sula. Alcalde Castro de San Manuel, ¿usted comparte la opinión de su colega de Potrerillos en el sentido de cuál es la solución integral al problema de las inundaciones, de la vulnerabilidad de tantas familias en el Valle? Sí, por supuesto, eso todos sabemos, todos los hondureños sabemos que la solución definitiva pues pasa por el tema de la construcción de las represas, que bueno, es un tema que se ha venido hablando por más de 40 años, según tengo entendido, y bueno, yo antes ya estaba inmiscuido en asuntos políticos, pero es un tema viejo. De hecho, el gobierno de doña Xiomara le ha costado un poco de trabajo, porque imagínense, esos estudios de los que tanto se habla, hay que actualizarlo, y eso no es una cuestión tan fácil, ¿verdad? Pero sí estamos conscientes que la solución definitiva es eso. Pero yo quiero salirme un poquito de la pregunta, don Darío, y decirle, hacerle un énfasis de las inversiones que ha hecho el gobierno en el Valle de Sula. En mi condición de presidente de la mancomunidad de alcaldes del Valle de Sula, puedo decirle que en la emergencia del 2022, el gobierno de doña Xiomara invirtió más de 500 millones de lempiras entre fondos de la CID y del FIS. Se volcaron al Valle de Sula para atender la emergencia y con una particularidad totalmente diferente al contexto anterior. Es decir, reparaciones de bordos y limpieza de canales con materiales adecuados y con costos menores, inferiores que los que se invertía.
Cuando la emergencia que tuvimos en el gobierno anterior, la última que tuvimos, las inversiones en el Valle Sula fueron de 850 millones y los bordos se repararon con material del sitio, con arena y con balastre. Ahora se utiliza el material adecuado, arcilla, y el ingeniero Abrego sabe, por lo que llaman plasticidad. Esos bordos están resistiendo. Ahí están los bordos. El año pasado se invirtieron casi 500 millones. Y para el 2024 se tiene planificado invertir otros 450 millones de lempira. En el Valle de Sula se ha atendido todas las comunidades, unas con mayor inversión que otras. Por ejemplo, durante la emergencia de 39 millones y la Lima 180, solo en la Lima. Entonces sí se ha atendido a la población la emergencia. Obviamente usted y yo sabemos que todos estos fondos no terminan de arreglar la problemática, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero el gobierno ha hecho lo correcto. Devolverle la tranquilidad al Valle de Sula y darse el espacio que necesita para hacer las inversiones a futuro de las empresas que van a ser la solución final a esta problemática nuestra. Veremos después de una pausa las conclusiones de nuestros amables invitados y haremos un contacto con la oficina de Copeco para que nos den un resumen, una especie de radiografía de lo que en este momento está pasando en el país por las lluvias. En instantes, la última parte de nuestro foro Hablemos con Hechos en TV Azteca Honduras, más cerca de ti. ¿Cuál es el panorama del clima en Honduras este martes, en este minuto? ¿Cuál es la amenaza que se cierne sobre comunidades por la crecida de los ríos? El estado del tiempo ampliado con comentarios técnicos y con consejos importantes lo recibiremos ahora con el contacto con la periodista Gabriela Benavides de la Fuerza Informativa Azteca, quien se encuentra en la sede principal del Comité Permanente de Contingencias, COPECO. Gabriela, estoy muy agradecido por su gentileza de conectar con nosotros en el foro de TV Azteca en este momento y queremos escucharla. Adelante, por favor. Muy buenos días, Darío. Tal y como usted ha mencionado, en este momento estoy ubicada en Senaos, Copeco, y me acompaña el pronosticador Walter Aguilar, quien nos va a dar mejor información acerca de cómo se encuentra la situación, sobre todo de la lluvia, si nos puede ampliar la información y también actualizarla, porque sabemos que constantemente hay un cambio en el cambio climático. Sí, mire, tenemos buenas noticias, pero aún las noticias son un poquito malas, podríamos decirlo, porque aún siguen desbordándose algunos ríos por cuestiones de locales de precipitaciones. Pero hoy martes esperamos de que las lluvias van a proseguir en gran parte del territorio nacional. Aquí la situación es que los acumulados de agua no son tan altos. Estamos hablando de acumulados de agua para gran parte del país entre 10 y 15 hasta 20 milímetros, pero por las condiciones que tenemos en condiciones de humedad del suelo, pues 100 los ríos creciendo, ¿verdad? En un estado de crecimiento. La buena información es que ya para el día de mañana, miércoles e incluso jueves y viernes, vamos a tener mucho mejores condiciones de tiempo. Se va a secar bastante la atmósfera, más que todo jueves y viernes vamos a tener una atmósfera bastante seca, y esto va, pues vamos a observar ya que los ríos van a ir disminuyendo su caudal. Para hoy martes esperamos que la concentración de agua mayores va a ser en la parte sur, suroccidente, donde ahí van a estar las precipitaciones con mucha mayor alcance en milímetros. Estamos hablando para esas zonas del sur, porque vamos a tener un ingreso de humedad que viene desde el Pacífico, y ahí en la zona del Pacífico, pues de la zona de pegado los departamentos con El Salvador, ahí vamos a tener los máximos acumulados de agua. Y van a ser entre 20 y 30 milímetros. El resto del territorio vamos a tener algunos chubascos dispersos, pero los acumulados de agua serían mucho menores. ¿Las alertas cómo se encuentran en este momento? Las alertas siempre están en rojo ahí por el lado de Copán, Santa Bárbara, Cortés, ¿verdad? Y también por algunos municipios de Yoro.
¿Qué tan preocupante es al día de hoy la cantidad de lluvia que se concentra en las diferentes partes del territorio nacional? Mire, las cantidades de lluvia que esperamos y para este día por lo menos, ¿verdad?, va a ser muy distribuida casi en todo el país de nuevo, ¿verdad? Pero lo importante aquí es que no son muy altos los acumulados de agua, son mayormente enfocados locales en la zona, ¿verdad? Siempre se va a estar generando lluvias en el sector norte del país, la parte de Atlántida, Islas de la Bahía, Colón, Lloro, norte de Lloro, también allá por Cortés, en esas zonas donde estén rojas, ahí van a seguir las precipitaciones para hoy martes, ¿verdad? Hay otra situación que quiero mencionarle ya anticipadamente, que le estamos dando seguimiento a un nuevo sistema ciclónico. Recordemos que aún no terminamos con la temporada ciclónica, ¿verdad?, hasta el 30 de noviembre. Y con el alcance que están trayendo los fenómenos del norte, los frentes fríos, las masas de aire frío, normalmente este es el mes más complicado para Centroamérica, no solo para nosotros, porque es cuando chocan las dos masas de aire de diferentes características y es cuando mayor problema tenemos de inundaciones en el área, ¿verdad? Les mencionaba que para entre el día lunes y el día martes vamos a tener una circulación ciclónica ahí por el lado del departamento de Gracias a Dios, en mar abierto, ahí por entre Nicaragua y Honduras. Ahí va a estar una circulación cerrada y esto quiere decir de que esto nos va a traer también un poco de problemas. Pero aún falta tiempo, hay que darle el seguimiento respectivo porque aún estamos viendo la bajada de los frentes fríos. Cuando hay ese choque de diferentes características, pues es cuando más nos producen agua en el territorio nacional. Entonces, le estamos dando seguimiento a esta situación de esta baja presión que va a estar en circulación ahí por el departamento de Gracias a Dios y porque podríamos tener para la próxima semana de nuevo un evento importante en el país. Al pronosticador de Senados Copeco, Walter Aguilar, por esta información que nos ha brindado en torno a cómo se encuentra Honduras por las constantes lluvias que se han dado en el territorio nacional. Pero con esta información, regreso con usted, licenciado Darío Vanegas. Pregúntele al señor Aguilar si existe el riesgo de que esta masa ciclónica a la que él se refiere sea un potencial huracán en la próxima semana. Bueno, le vamos a transferir una pregunta por parte del set. Si nos puede repetir, licenciado, para que lo pueda escuchar. Señor Aguilar, muchas mejor. Gracias por atender a TV Azteca. Le saluda Darío Vanegas. ¿Es posible, señor Aguilar, que esa masa ciclónica que usted alude para el lunes o martes de la próxima semana pueda convertirse en un huracán? ¿Estamos en ese riesgo? Mire, las condiciones aún existen en el Caribe para convertirse en una depresión o una tormenta o podría ser un huracán, pero esto aún es, todavía tenemos bastante tiempo para a ver si la circulación de los vientos alcanza para hacer un sistema ya un poco moderado o fuerte, ¿verdad? Estamos dándole el respectivo seguimiento a esta baja presión que se va a estar observando entre el lunes y el día martes. Y aún no tiene mucho potencial, sin embargo, esperamos de que haya suficientes condiciones en el área de ahí del departamento de Gracias a Dios, al este del departamento de Gracias a Dios, como para convertirse en un sistema mucho mayor, ¿verdad? Pero esto hay que darle un poco más de tiempo y ojalá. Hay muchos modelos meteorológicos numéricos que están indicando que sí se va a convertir en un sistema de baja presión y después en un problema como una depresión tropical o una tormenta tropical, pero esto hay que darle mucho mayor seguimiento. Hoy es martes, tenemos aún una semana más para el evento este, si es que se convierte, ¿verdad? Pero las condiciones en el Caribe están dadas como para que se genere de nuevo un desarrollo de un sistema tropical. Entendido, don Walter, muchas gracias. ¿Consultas en set? Estamos satisfechos con su respuesta. Le agradezco mucho, señorita Gabriela Benavides, por su contacto. Muchas gracias. Ha sido muy gentil. Y al señor Aguilar también. Una conclusión con nuestros queridos invitados que han sido tan gentiles esta mañana. Una palabra final para la audiencia, por favor, doña Cintia Abreu, del Comité de Emergencia Municipal del Progreso. Quiero escucharle 30 segundos, por favor. Bueno, agradecerle la oportunidad, Darío, y decirle a esta familia que continuaremos trabajando, ¿verdad? Y no los vamos a dejar solos.
sé que los gobiernos locales, los alcaldes del Valle de Sula y el gobierno central, pues estamos trabajando, ¿verdad? Y pues queremos que trabajemos unidos, unámonos y salemos de una vez por todas estas comunidades que año con año sufren. Y pues que no es justo, ¿verdad? Dios que nos dé la sabiduría para poder hacer las cosas de la mejor manera. Muchas gracias. Unirnos a trabajar y pues que todo sea por el bienestar de la población. Gracias, ingeniera. Mucho éxito en su función y ojalá que no se agraven las condiciones. Gracias por su gentileza de conectar con nosotros. Don Carlos Rivera, también con usted estoy muy agradecido, honorable alcalde de Potrerillos. Ok, Darío, muchas gracias por la oportunidad de expresar lo que hemos tenido en nuestros municipios, principalmente en Potrerillos Cortés. La verdad que es preocupante la situación, está saturado todo lo que es los suelos, ¿verdad? Las montañas, y en 2 días no se va a recuperar esto, ¿verdad? De acuerdo. Y viene otra onda tropical, ¿verdad? O otro fenómeno que se está formando en Puerto Rico y que las medidas que trae, pues, es hacia Honduras, sí, ¿verdad? Y esto, pues, realmente nos va a afectar, sea tormenta tropical, sea huracán, sea depresión tropical, lo que sea, siempre va a dejar la cantidad de lluvia en el Valle de Sula, ¿verdad? Y esto nos está afectando grandemente. Así que a tomarlo de la mano con Dios, sí, de acuerdo, ¿verdad? Que es el principal, de acuerdo, ¿verdad? Y a trabajar unido, gobierno central, gobiernos locales, para que auxiliemos a las personas, de acuerdo, del Valle del Sula. Suerte, fuerza y muchos éxitos, alcalde Rivera. Le agradezco su gentileza. Nos hemos quedado sin tiempo, alcalde Arturo Castro. Un saludo para nuestra audiencia. Gracias a Manuel Cortés. Gracias. Muy amable. El alcalde de San Manuel Cortés, don Arturo Castro, el alcalde de Potrerillos Cortés, don Carlos Noé Rivera, y la ingeniera Cintia Abreu de la Municipalidad del Progreso Lloro nos han informado ampliamente esta mañana. Nuestros mejores deseos para el Valle de Sula y para todo el país. Que en estos tiempos de tormenta de un país abandonado por las autoridades que no planifican adecuadamente y que no ejecutan adecuadamente, Dios nos proteja a todos. Gracias. Y adiós.